¿Qué tal, Liz? Amigos, buenas tardes. Ya hubo resultados de esta reunión. En total, 11 contratos de inversión por 360 millones de dólares con 11 empresas ecuatorianas que están dispuestas a invertir esta cantidad en el país, básicamente en distintos rubros, los relacionados con comercio, agricultura, manufacturas, electricidad, turismo, logística, telefonía, minería, entre otros. El presidente Lenín Moreno fue el testigo de la firma como presidente del Comité Estratégico de Inversiones. Allí manifestó que apoya al sector privado y recordó, como lo dijo ya al momento de anunciar el plan económico, que ellos esperan que el sector productivo resurja y para eso también apoya las acciones de su nuevo ministro de Economía y Finanzas. Recordemos, según los datos del Ministerio de Comercio Exterior, que en enero pasado se comprometieron inversiones por 519 millones de dólares y desde mayo del 2017, es decir, cuando tomó el poder Lenín Moreno, Ecuador promociona un portafolio de inversiones nacionales que se acercan a los 33 mil millones de dólares. Ellos resaltaron que con seguridad jurídica y también con una estabilidad tributaria podremos tener inversión local y extranjera. Esa es la información que se ha producido aquí en el Palacio de Gobierno. Ahora sigues tú con más en Estudios, Gisela. Una buena tarde.